This program contains adult content and is not meant for children. Es que tu caso no es bien, amiga. ¿Y cómo que...? Se me hace un poco difícil con los muchachos. Me dije que son unos hombres quietos, son no, otros no, chamos. No, no, no. Difícil, se me hace difícil. ¿Y qué tú haces ahí calladita? Dile a ti que venga, porque tú desapareces. Yo estoy esperando. ¿Esperando aquí? No, te importa. Jesus. Wait, I want money. I want money. Okay, let me see. Por la esquina. I told you to, I want money. I'm not paying you. Ya te faltan 3 días. Págame más. Vamos a ver qué tú vas a hacer. Porque nosotros hacemos el trabajo y tú coges todos los chavos, ese es el problema. Las manos, tú coges todos los chavos. Entonces, uno haciendo y vendiendo su cuerpo y tú quieres más dinero, ¿no? ¿Y quién quiere que yo haga? Que nos pague más dinero. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sí, avanza, entran. Hijo, ¿dónde tú estabas anoche? Que no llegaste, yo esperando. Me desvelé esperando por ti. ¿Qué tú hacías, mijo? Okay. Vamos a trabajar. Yo me voy. ¿Qué tú hacías aquí, loco? Estoy joseando, me estoy buscando una mujer. ¿Tú eres policía? No. ¿Tú eres policía, papá? No, yo no soy policía. Levanta las manos, pay. ¿Tú eres policía, pay? No. Venlo acá. ¿Qué tú haces aquí? Loco, no. ¿Y qué tú haces aquí si tú no tienes chavo? ¿Que tú estás loco? ¿Tú estás loco, pai? ¿Tú vas a buscar una mujer sin chavo? ¿Ah? Yo quiero dinero, pai. ¿Cómo que tú vas a buscar una mujer? ¿Tú te crees que tú es gratis, pai? ¿Ah? Vete para la calle, estamos en la calle. Vete para allá antes que te explota porque estamos en la calle. Okay. Vete para allá, no te quiero ver la química y más nada, ¿viste? Ok, está bien. Vete. Está bien. Mami, yo estaba aquí, mami. Yo llegué tarde, pero yo entré a la casa. ¿Y qué tú estás tapando ahí, mijo? Nada, unos retratos. ¿Unos retratos? Sí. ¿Tú estás seguro de eso, mijo? Nada, unos retratos de una jeva mía. Y está ahí en mí. ¿Y eso qué hace eso ahí, mijo, por favor? Eso. Tú sabes que mi casa es una casa cristiana. Sí, mami, pero podemos fumar de vez en cuando, mami. Pero no eso, mijo, por favor. Y si fumas, hazlo afuera, mijo, no aquí. Ya yo soy un hombre ya, mami, ya. Yo mami. Lo sé, mi hijo, pero las cosas están bien malas. El Señor viene ya. Es que viene pronto, viene ya. ¿Sabes cuántas veces tú me has dicho eso? Lo mismo y lo mismo. No me yo digas lo mismo. Entiendo que así, pero cada día está más cerca. ¿Qué tú tienes ahí? Mami, enséñame, no, por no, favor. Mira, es la novia mía. Me sacó una foto, ella es nueva. ¿Y no. cómo tú te pones a hacer eso? Tú no sabes que eso es peligroso. Si esas fotos caen en otras manos. No, 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 no. Yo la conozco a ella. Yo sé, pero si cualquier otra persona la coge. La ponen en la internet. De ellas que van a hablar, no de mí. Sí, pero por favor, hijo, no estés haciendo esas cosas. ¿Tú estás seguro que es una foto? Sí, más una foto, más. Dispuesto a enseñarla. ¿Quieres ver el No, hijo, no, no quiero verla, por favor, pero mira ese cigarrillo, si entra aquí alguien y ve eso ahí, por favor. Pues mira, ya lo voy a botar, ¿está bien? Eso es tan peligroso, tú sabes lo que hace eso al cerebro. Pero esto es natural. Eso no es natural, esto daña el cerebro, no, hijo querido. Esto viene de la tierra, es un natural. Tú tienes que dejar ese vicio. Eso te va a llevar a la perdición a ti. Ma, tengo sueño, ma. Pues claro, si acabas de llegar, ¿cómo no vas a tener sueño? ¿Cómo es que tú no vas a tener sueño? Si pasaste toda la noche afuera haciendo, sabrá yo qué. Cuando tú me gustas algo así, me dicen rápido. Ese tipo es policía. ¿Ok? Ok. Tú no sabes qué es lo que hay en la calle. Ok. Vamos a ir por ahí, vamos a trabajar.
Vamos a ver si pueden parar un chamaquito por ahí. ¿Algo como? No sé. ¿Tiene dinero? Ok. Si no, nada. Bueno, está bien. ¿Cómo tú eres, Pai? ¿Tú vas a tener un buen tiempo? Sí. ¿Tú tienes dinero? Sí. ¿Tú tienes tu Biblia? ¿Qué hiciste con tu Biblia? La tengo aquí, mira, aquí está. Es que yo no la estoy usando ahora, se la escondí. Pues, ¿cómo tú la vas a esconder? Tú tienes que leer tu Biblia. ¿Y cómo tú quieres que yo saque la Biblia cuando tengo un tabaco de marihuana ahí, mami? Pues no traiga los tabacos de marihuana a la casa. No traiga los tabacos de marihuana a la casa. Que yo por lo menos, yo respeto la religión. Yo escondo la Biblia y cuando me doy un tabaquito, yo respeto más. Yo sé que tú respetas y yo sé que la semilla está sembrada en tu hijo. Yo lo sé. Yo sé que la semilla está sembrada y yo estoy orándole a Dios día a día. ¿Tú estás segura que tú puedes en este trabajo, May? Ya, claro. ¿Tu papá? Hey, pai. ¿Cómo está, papá? En Chile. ¿Y esta prieta? Esta prieta me la conseguí yo, papi. Papá, aquí tú vas a sacarle chavo a esto. Yo creo que sí, es un mostrito aquí, papi. Pai. Pero no tiene mucha experiencia, pai. Yo la rompo, papá. Yo la he hecho a coger, brother. Préstame la hojato y te la preparo. Pues mira, preparadita, brother. Este es mi jefe y tú tienes que irte con él. Este va a incluir a la compañía lo que hacemos aquí. Pero acuérdate, mamá, el que mando soy yo. Pero mira, déjame esta noche porque tengo unos clientes que vienen por ahí. Vaya, por eso yo, ese material yo lo voy a bregar, papá. Yo sabía que tú estabas ahí. La prieta, papá. Yo sabía que tú estabas. Pégate bien, papá. Está bien. Mira, ahí el material, papá. Lo tengo aquí, está tranquilo. Okay. Ahí está el material, papi, mira. Le compré una 9, esta que va atrás tú. Ya yo tengo la mía. Guárdala. Aquí tengo lo que tú me dijiste, pai. Mira, aquí tengo las gomas. Vaya. Al billete. Con esto, está bueno, tanto lo usamos para el material. Aquí tengo los tips de papá. Tengo uno aquí. Y tengo dos aquí. Ah, papá, esto está chévere. Pero esto dejaste bien, bregaste bien. Esto me lo deja aquí chile. Ahora esto. ¿Qué material? Quiero que te lo lleve. Aquí está esto heavy. Vaya. Ok. Llévatelo para otro punto. Cuando lo uses allá, me traes lo que te queda. Vale. Yo sigo vendiéndolo acá, papá. No, ¿okay? Esto le sacamos acá. Ahora tú me dices, o te llevas la guitarra o yo me quedo con ella. Bueno, guárdala, papá, cuando la vayamos a usar, yo me te dejo saber, brother. Yo tengo una llamadita ahí. Está bien. Y aparece con el material y bregamos, brother. Está bien. Pues, bro, papá, bregate bien, chévere. Okay. Esta noche te llevo una prieta. Sí. Padre de la gloria, mira mi hijo, yo te lo presento, Señor, mira Cheo, Padre. Yo te suplico, Jehová Dios, que sea tú transformándole, Jehová. Espíritu Santo, yo te pido, Padre de la gloria. Él quiere, Señor, que yo no perdone a su padre, pero Padre, tú me perdonaste a mí, Señor, aleluya. Ten misericordia, Señor, yo te suplico, Señor, Padre de la gloria, que seas tú obrando de una manera especial en mi hijo Cheo, mi Dios. Señor, cuida.
Cuídalo, Señor, de todo peligro, de toda maldad, mi Dios, aleluya. Mira esas andanzas, Señor. Yo te pido, Padre de la Gloria, que seas tú guardándolo, mi Dios, en todo tiempo. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa? Tú estás enfermo. Sí, estabas bebiendo otra vez, nuevamente, hijo. Pero doctor por excelencia, mi Dios, aleluya. Señor, ten misericordia de mi hijo. Tú eres mi doctor, tú eres su doctor. Obra, Señor, obra en su cuerpo. Todo lo que no sea tuyo, Señor, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me voy a dormir. La niña Carmen, de 11 años, única hija, está desarrollándose y quiere aprender. Mira a su madre, observativa, y así se inspira para ir preparándose y convertirse en mujer. Y se da cuenta que mamá inhala algo por su nariz, diciendo que no es malo, que está socializando. Gasta el dinero del sustento en cada juego que se encuentra por ahí, diciendo que no es malo, que solo está jugando. Saca el tiempo que le sobra para su pequeña. Se da cuenta que la niña no mejora y le grita diciendo así: no seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa. Yo no te enseño a ser así. No seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa. Espero mucho más de ti. Recuerda siempre que solo quiero que seas tú una niña modelo. La niña Carmen, de 15 años, tu única hija, está interesándose en compartir el amor. Mira a su padre, hombre machista, con su revista de mujeres desnudándose para entrar en calor. Y se da cuenta que el papá a su mamita no la trata igual que la muchacha de la esquina, la que se pasa fumando y compartiendo los cigarros ilegales. Dice que no está mal, ahora que cumple con su hija y como un macho está actuando. Y yo voy a aprovechar este momentito, gloria al Señor, para decirle a todos que oren por Carmen. Gloria al Señor, Carmen es una joven, es mi hija, en la cual yo llevo 10 años orando por ella. Y le pido en esta preciosa tarde, gloria al Señor, esta mañana, que me continúen orando por Carmen, porque yo quiero ver la gloria de Dios manifestada en ella. Dios me ha hecho promesas alrededor de 10 largos años, y en este 2011 yo dije, ¿sabe qué? Yo quiero ver a Carmen en los caminos del Señor. Gloria al Señor, y lo es de ver. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Continuamos con el culto. ¿Quién? Dios bendiga, mi hija, pero Carmen. Ay, mami. ¿Qué horas son estas de llegar a mi corazón? Hola, doñita, ¿cómo están? ¿Quién es ella? Esta es Libby, mami. ¿De dónde? ¿Libby? Sí, soy yo. Pero que mucho has cambiado. Y ahora sí, pase. Pase y siéntate. Gracias. Pero recuérdate, esto no son horas de llegar. Mami, déjame. Te lo tengo dicho, mi amor. La calle está mala. Sí.
tú sabes lo que está pasando. Mami, pero tú con una cantaleta y cantaleta, déjame tranquila, déjame vivir mi vida, por favor. No es cantaleta, es lo que yo como madre tengo que decirte, mi amor. Tú no ves las noticias, todos los días mujeres encuentran en las calles, muertas, en los hoteles, en donde quiera. Déjame tranquila, mi amor, yo lo hago por tu bien. Déjame tranquila, no me interesa, déjame tranquila. Es por tu bien, tú sabes que tú pongas peligro en la calle. Déjame tranquila, mami. Ahora tú sabes que tú tienes tu hija, eso no es un buen ejemplo. Tú me cuidas a las niñas, mira. Tú sabes que tú fuiste una niña educada y criada en el Evangelio. No me interesa. Tú misma conociste la experiencia con el Señor. No me interesa. A ti el Señor te tocaba. No me interesa. Te dejan de seguir peleando, yo no puedo con esta cantaleta. Nos vemos, yo tengo que... No te vayas, yo quiero que no te vayas. Lili, por favor, no puedes. Bueno, vemos esta noche, ¿ok? Para esta noche. Okay. Nos vemos. Sabes que esta casa siempre está a tu disposición. No me alegro de verte, mi corazón. Ay, mami, viste, el sellaje fue por tu culpa. No, mi amor. Porque tú comienzas. Y ya. Mira lo que te voy a enseñar ahora mismo. Esta era tú, ¿verdad? Que si eso que tú me reclamas a mí. Porque yo sé que no me pasa trabajo. Tú me reclamas. Por la experiencia propia. No me tienes que reclamar nada a mí. Es que yo te reclamo. No me interesa, porque tú fuiste una de ellas. Y entonces ahora tú me estás reclamando. No, no te lo voy a aguantar. No quiero que sufras. No me interesa. Porque cuando a ti nadie te mandó engendrarme. A ti nadie te mandó parirme. Entonces aguántate. Con mucho amor. No me pero interesa. Yo también sufrí, pasé. Yo no quiero que no me interesa. A ti nadie te mandó de la vida. Y lo que estás haciendo hoy, que me pones la foto en la mano y me reclamas, en el día de mañana tu hija te lo va a hacer. Y duele, porque ahora mismo siento dolor, pero no puedo mirar el tiempo atrás. Y yo no quiero que tú pases por el dolor que yo estoy pasando. Ay, es únicamente lo que yo quiero. Mami, por librarte favor de ese dolor. Mira cómo viene toda marcada. ¿Qué fueron esas marcas, mi amor? No te importa. Me importa. ¡Mírate! Tú no te puedes mirar. Después que tú eras así, tan linda. Eso es lo que después te después que quiero. Estás allí en la iglesia. ¡Ay! Es reflexionar. Ah, no te aguanto. El tiempo no pasa. Te soporto. ¡Déjame en la esquina! ¡No te respeto! Mami, ¿sabes? Tú nunca me habías dado en la cara. ¡Vete, pues! ¡Ya no puedo! ¡Vete, aguanto! ¡Vete, mi madre! ¡No te aguanto! Dos o más se unen a pedir lo mismo, tú contestas, Jehová. Y ella y yo creemos, Señor amado, que tú vas a hacer un milagro en la vida de Carmen. Cambia a Carmen y transfórmala. Según Señor, tú lo hiciste conmigo hace 15 años atrás. Padre, que tú me sacaste del lodo cenagoso. Tú has puesto mi pie sobre peña. Yo tengo la confianza, Padre de la gloria, de que tú lo vas a hacer con ella. Padre, liberta, Señor amado. Para ti no hay problema, para ti no hay situación, Dios amado, que tú no puedas resolver. Yo hoy día te creo. Sea grande, tú seas una niña cristiana y que tú seas un ejemplo para tus amiguitas. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, versículo 17. Dice, y tú lo puedes leer conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ay, déjame quieta, muchacha. Déjame ya. Déjame tranquila. Me voy. ¿Para dónde vuelves, mi hija? Para donde no te importa, mami, no comiences. Pero mi corazón, no me mira a tu niña llorando. No me interesa. Pasaste el día durmiendo. No, y tu hija preguntando por ti, ella tiene que hacer unas tareas de la escuela y quería tu ayuda. Ay, para ayudar. Mira, pero tú eres su mamá, ella pregunta déjame, por ti. Mami, déjame quieta. Tú sabes que la palabra dice, déjame, honra a tu no padre y a tu madre palabra, mira, para que se te vayan los días de tu vida. Cuídala, y todo lo que no tú hagas esperes, te vaya bien. No me esperes, mami, ya. Por favor, Señor, ve con ella. Ángel de Jehová, acompáñala. Vamos a seguir orando. Tú y yo vamos a lograr que el Señor cambie a tu mamá y ella va a ser una madre ejemplar para ti. Hijo, ¿ahora es que tú estás llegando? Madre, yo llego cuando yo pueda llegar. Anoche tampoco llegaste a dormir. Mami, con lo peligroso que está la calle. Estoy aquí ahora. Sí, hijo, está bien, pasa.
¿Por qué tú no llegas aquí cuando tienes que llegar? Tú sabes que me desvelo en la noche. Tengo cosas que hacer, ma. Toda la noche, mijo. Sí. Toda la noche. Ma, toda la noche mucha gente hace cosas también. Dios mío. Yo trabajo de noche, tú trabajas de día, ¿verdad? Pero tú tienes que llegar a dormir para que yo no me preocupe. Tú no estás trabajando. Yo no te he visto un talonario de trabajo. Voy a dormir ahora. ¿Tú quieres dormir conmigo un ratito? Hijo bendito sea Dios. Tú sabes que lo digo con tu bien. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Sí, por favor, dame algo de comer y ya. No me hables mal, por favor. Aquí está la prieta. Como te dije, empezó nueva. Vaya, papá. Gracias, brother. So, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer con ella? Lloré, bro. ¿Tú me necesitas aquí también? No, no, papá, no te preocupes, yo me encargo de ella. Pues yo puedo introducirlo a la compañía también. Tú sabes que yo sé. Voy a probar el material a ver lo que hay ahí, papá. Ok, pues te dejo tranquilo. Cógelo. Chévere, brother. Mira, suave con esta prieta. No te preocupes, papá, te lo voy a dejar enterita. Que aquí es buen material, suave con ella. Es el chavo, brother. Está bien. Es el chavo. Ok. Vaya, bro. Vamos por encima, mamita. ¿Y el dinero dónde está? ¿Cómo que el dinero? Tú tienes que dejarme. No, no, métete. Sábana. ¿Estás listo, mi amor? Seguro que sí, manita. ¿Ah? Yo te voy a enseñar a ti quién es tú, tu dueño, mamá. Ay, santo. Yo te voy a enseñar a ti quién soy yo. ¿Seguro? Yo creo que sí, yo te voy a enseñar a ti quién soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Quién es tu dueño? Tú, mi amor. Yo soy tu dueño, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Yo soy tu dueño, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién es tu dueño? Vamos, levántate de ahí. ¿Quién es tu dueño? Dime quién es tu dueño. Mi amor. ¿Quién es tu dueño? Ven acá, échate para acá. Yo soy tu dueño, ¿verdad que sí? Ahora yo voy a probar el material, ¿oíste? Yo voy a probar el material. No. A ver qué es lo que hay ahí. No me voltees. Yo voy a probar el material. Déjame. Ahora me toca probar el material a mí, ¿oíste? Ahora me toca probar el material a mí. Déjame. ¿Ah? ¿Es tu dueño a mí? Dime, ¿de quién tú eres? Déjame. ¿De quién tú eres? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¿De quién tú eres? ¡Yo no quiero acostarme contigo! ¡Déjame salir! ¿De quién tú eres? ¿De quién tú eres? Dime, ¿de quién tú eres? ¿Eh? ¡Déjame salir! ¿No? ¡Esto es mío, Ami! ¡No! ¡Esto es mío, Ami! Carmen, dime, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Tu papi, ¿ah? Tú. ¿Te dejo yo? ¿Yo soy tu dueño, Carmen? Sí, mi amor. Lo que aprenda. ¿Cómo te estuvo anoche? Pues la pasé bien, pero la prieta se un poquito dura, pai. Te tuve que enseñar quién es el jefe. Sí, yo te dije que tú eras suave con ella, bro. Papá, es que se me puso dura, bro. Tú sabes cómo yo soy, mano. ¿Pero cómo que dura? Papá, no quiso bregar bien, bro. Y le tuve que, tú sabes, que someter, pai. Pero esa chamaca no es así. Te dije que la cogiera suave con ella, chico. Papá, bro, tú sabes cómo yo soy, bro. Yo soy así, bro. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a ver. Lo mismo, pero la puerta está fea. O sea, yo me tiro a la calle, lo que sea.
ok, nos vamos a cuidar. Chévere. Ahí tengo que hacer ver, mamá. Sí. Bien. Gracias. Bien. Nos vemos. ¿Tú crees que estás guapachando y estás haciendo el papel de loca? Ya llegamos aquí. ¿Cómo vamos? Está nice. ¿Cómo? ¿Y esto es caro aquí? Así me gusta. ¿Y qué tú quieres? Yo quiero de todo. ¿De dónde te traes? Está lindo, yo quiero de todo. ¿Tienes dinero? Pues claro. Ok. ¿Eso cuesta? Miren, mamita, esta es la carterita. Pero suave. No es suave, yo te voy a pagar. No, pero no. Mira, no, yo quiero las cosas. ¡No! Rapidito, ¿cómo que no? Suave, es como yo diga, no como a ti te dé. No, yo te voy a pagar aquí. ¡No! ¡Así no! Yo te voy a pagar, mamá, yo te voy a pagar. No. Es a mi manera. ¿Por qué a tu manera? Es a mi manera. ¿Qué es eso? Es a mi manera. ¿Qué es eso? Esa misma ley. Pero tú eres loca. Te dije que a mi manera, que es lo que tú te estás creyendo. Te dije a mi manera. A menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de
mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Me voy a afeitar, hermano, yo me afeito, me tengo que así calar. ¿Y por qué? Si es tarde, vamos para la iglesia, ahora es justo. Ma, te dije que yo no voy para la iglesia, yo tengo que salir, ma. Pero es que va, hoy es justo, mi hijo, porque no vas conmigo, me acompañas, nunca vas conmigo. Bendito sea Dios. Ay, mami, tú siempre es lo mismo, es lo mismo. Si tú sigues ahí, me voy a cortar. Ok, ¿ya? Mijo, te voy a dejar tranquilo, pero sí, yo voy a ir conmigo a la iglesia esta noche, por favor. Oh, pues bueno, Dios mío. Para las mavisongas, acá, ahí por allá. Y por aquí, chiqui chiqui chiqui. Ok. ¡Mami! ¡Dame una toalla! Vas a ir conmigo a la iglesia, ¿decidiste? Algún día yo voy a ir a la iglesia, ahora no, ma. Ok, ya te dejo, tú termines. Gracias por la toalla, Ingrid. ¿A dónde estará Libby? Mi joya, mi chula. Libby Díaz, te has desaparecido. Pero yo te voy a buscar y te voy a encontrar. Ya tú verás cómo te vas a poner. Te voy a poner a trabajar más duro que antes. Para que no vuelva a ser esto. Cante perra. Hoy yo tengo que ir a buscar a mi rubia. Hacen como 5 o 6 días que no la veo. Ella va a tener que trabajar doble turno. Ella nunca me ha hecho esto. Esa rubia está caliente conmigo. Muchacho, hasta estoy capaz. Soy capaz de darle una pela por no presentarse a su trabajo. Aquí no está entre las presas. Esa Julia no es ella. Y esa, mucho menos. Pero yo sé que la voy a encontrar. Yo seguiré buscando. De vez en cuando hay que enseñarle quién es el jefe, quién es el que manda de verdad. Hay true. A veces hay que darle duro, porque no entienden que esto es un trabajo muy serio y muy delicado. Y sin ella, yo no gano dinero. Yo también tengo que comer, mano.
y esta es una de las mejores joyas que yo tengo. Una boquita y unos labios rojos bien chulitos. Yo creo que ya se fue para la otra esquina, pero yo sigo buscando de esquina a esquina y de punto en punto. Y yo tengo la esperanza que sí, que yo lo voy a encontrar. Libby, mami, me hace falta en el punto, porque tú haces esto cada rato, desaparece por un día, dos días, y después regresa con una sonrisa, pero ya no, ya se acabó el jueguito, mamita, esto me tiene a mí cansado, hija de tu madre, deja que te coja. Pero yo sé que te voy a encontrar. Voy a hablar con fulanito de la esquina y con Pedro para ver qué me dicen. Voy para allá ahora. Divi, avanza y aparece. Porque te tengo en una buena lista de mucho trabajo. A missing prostitute found too late. Officers discovered her body in a hotel in the metro. Now her parents say police did not act when their daughter's life was in danger. Fox 25's Phil Cross tells us says it is not enough. The family of Libby Diaz knew she was a prostitute and drug addict. They had spoke to Libby the day before. The next day she was dispatched by an escort service to the Regency Hotel. In that she went to that dispatch and that she was never heard from again. Video vigilante Brian Bates says Libby was connected to a prostitution ring Fox 25 investigated last year that involved a couple operating an escort service from a high-end home in Edmond. And I think in the opinion of the parents, the police sort of dropped the ball. They were apparently very dismissive. Simply, you put the label prostitute on a person, and all of a sudden they're less than human. Police found Libby's body Wednesday morning in an abandoned room at the Regency Inn. She had been dead for more than a week. If Libby would have been some middle-class white female on the north side, and her purse and her money and all of her belongings had been found in an abandoned car, it would have been all over the news, and the police would have been actively looking for this person. We don't look at somebody's background or their history when it comes to providing police services. Police say they were investigating, but say Libby's illegal and often transient lifestyle made finding her difficult. There was no reason for anyone to start checking abandoned hotel rooms throughout the city because, again, there just wasn't any information that led us to believe where she was and what her condition was. The Missing Persons Unit investigates more than 500 missing adult cases every year. If we put every missing adult on television, one, the news media wouldn't run them because their time is limited. Priority is placed on the elderly, people with medical conditions, and those knowingly abducted. Police say Libby's case did not involve any of those, though her parents disagree. They only hope Libby's story will make sure the next missing girl is found before it's too late. Phil Cross, Fox 25 News. Police say there are no signs of foul play. The medical examiner has not yet ruled the official cause of death. Hey, ¿estás abierto? Ya abrí, hombre. Ya, ¿y el hombre? ¿Están levantando pelo? Sí, hágale, close the bathroom, but then I got, then you get up for the next. Ok, un momentito, que dejé el carro prendido. Mira, se ha apagado un ratito. Ah, pues está bien. Temprano para que yo no me preocupe por ti. Ma, algún día yo voy a cambiar. Pero ahora mismo no voy a cambiar porque estoy en lo mío, ma. Tú sabes que estoy en lo mío.
Ay, sí, mi hijo, Dios mío. Yo estoy orando a Dios para que te cambie. Yo sé que Él te va a cambiar, porque yo tengo mucha fe. Porque dice la palabra. Yo siempre me dejo ir por la palabra, mi hijo. Porque eso es lo que tenemos que seguir. Porque el Señor nos manda a nosotros. La palabra dice en Hebreo 11:1. Dice, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Yo tengo la convicción de que tú le vas a hacer. Me mataron a las rubias, Libby. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Ay, tú eres parte de mi casa. Tu papá es parte de mi casa. Mami, escúchame. Tú sabes que tú no eres mi madre biológica. Todos te conocemos como mami, porque tú eres Jenny, la mujer que siempre ha estado ahí orando por nosotros. Yo siempre te llamaré porque tú siempre estás orando por mí, aunque yo estoy en lo mío. Pero yo respeto lo que tú me estás diciendo, ma. Pero en el momento, déjame vivir tranquilo. Déjame comerme este sándwich por lo menos. ¿Sí? Y tenés que escucharte. Mira, esperando que te termine. ¿Tú tienes un poquito de sándwich, ma? No, gracias. ¿Y por qué me va a estar esperando? Gloria a Dios, gracias. Oye, ma, no sea la Petra. Esa chamaca está bien buena, ma. Ay, mi hijo, de eso tú vas a hablarme a mí. ¿De qué tú crees que yo te hable? Pero no le dijiste que tenía una novia, la que le dice que tomaste una foto. Mira, no compromiso, no compromiso. Tengo dos o tres más, tranquilo. Te va a traer muchos problemas, hijo. Puede que yo me muera mañana, pero Dios, yo sé que te va a cambiar a ti. Porque tú le perteneces, porque yo te até a ti a la cruz del Calvario. Oye, ¿por qué tú siempre dices que puede que yo me muera mañana? Mami, está tranquila, no digas eso. Mira, todos nos vamos a morir un día. No es que yo no estoy diciendo que me voy a morir, pero puede que si eso sucediera, yo tengo fe de que Dios te va a cambiar. Yo conocí una chamaca que llegó de la isla. Pero él no dice que es una pena. Pero es una chamaca que conocí, déjame contarte. Es otra, respeta. Ay, hermosa. Pero vas a seguir con lo mismo, mijo. Pero esta se llama Cuca. Ok, tiene a Cuca, tiene a Petra y a quién, mami. Mira, ma, Cuca llegó a la isla y está buscando trabajo. Y ya yo sé lo que voy a hacer con ella. Ya yo sé lo que voy a hacer. Hijo, cuidado en lo que tú te estás metiendo, mijo querido. Mira, Cheo, yo te estoy diciendo esto. Es que esta Cuca es media cáncer. Yo la veo como que tiene algo ahí. Y tú andas en esas cosas, devolviste el alma, sacaste el alma de mi casa. Yo no lo tengo, lo entregué, no es mío. Ok. ¿Buscaste mi cuarto? No, no he buscado, pero si tú me dices que la sacaste, yo voy a confiar en ti, yo espero que tú respetes mi casa. Ma, yo voy a buscarme a Cuca. Pero no dices que te gusta Petra. ¿En qué quedamos? Ma, me gusta Petra. Pero le voy a dar trabajo a Cuca. ¿Qué trabajo tú le vas a dar? Tú eres empresario, cosas por el estilo. Ma, yo no tengo confianza contigo. ¿Con quién voy a hablar? Tú hablas conmigo, pero dime, ¿qué trabajo tú le vas a dar a Cuca? Mamá, nosotros vamos a la esquina a vender flores. Sí, te lo creí. Estamos llegando al tiempo de Valentín. Sí, vas a vender flores. ¿Y Cuca me puede vender unas flores? ¿Cómo la que te estaba fumando? No, ay, no. Sí, ya tú estás mal, ma. Sí, yo estoy mal. Ay, no, ya no puedo. Ay, esta madre adora a Dios con gozo y alegría en la iglesia, y en la iglesia se manifiesta el gozo y la bendición de Dios.
Vemos a las madres llorando, orando por su hijo que está en la calle. Allá en la calle se manifiesta el pecado. Tengo material. Ok, vamos. El material está ahí. Vamos a usarlo. ¿Traiste algo bueno? Sí, eso está bueno. Ay, tú estás con la cervecita, dándote la cervecita, eso está bien. Ok. Está bien. Podemos fregar con eso. Ok. Sí. Mira, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres hacer fiesta, party? ¿No tienes amistad que quieras traer? ¿Amigos? No, yo quiero estar a sola contigo. No, hacer un especial, dos por pasarla, uno. Pasarla bien, todos chiles, y que haga nadie que nos moleste. Bueno, vamos a ver lo que hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltarte un poquito de eso? Bueno, un poquito también. ¿Empezar la noche? ¿Estás bien? Estoy bien, un poquito ahí, de espalda ahí. ¿Trabajaste todo el día? Sí, o sea que en la calle hay que trabajar muy fuerte. Ah. Y hay que bregar con muchas situaciones a veces. Exacto. Tiene que pelear, tiene que ponerte fuerte con la gente. Dame, busca un poquito de esto. ¿Qué quieres? Okay. ¿Quieres un chipito? Un poquito acá. Pasa la mano. Ok. Pero mira, no tiene más ni caro. No, voy a buscarlo ahora. Busca, porque vamos a hacer una cosa. Yo llamo a una amistad que yo tengo. Okay. De unas amigas que están bien lindas, bien lindas. ¿Se traen a tus amiguitos? Sí, sí, la voy a pasar bien, no te preocupes. Vale, yo voy a salir de nuevo, voy a traer a la otra, no tiene ni nada. Y voy a buscar a mi gente. Aquí te espero. Ok. Qué bien. Room service, the big guy, huh? Yeah, have some fun. Guess what? I'm waiting for all my friends. They're gonna have some people coming up.
you been okay? Good. All right. I have the big man. I got the big man went downstairs. Gonna get some more stuff for tonight. Good fun, yeah. We're gonna have a lot of fun. Yep, we have some girls coming in. Ooh, we got a big party. Like 4 or 5. I got some stuff there already. Let me show you. Look at that. We're gonna have enough to dance ourselves with us. Look. It's bringing me more. We're gonna have fun, don't worry. All the girls are coming. And the big man is gonna bring the good stuff. Yeah. Pretty soon. Like a half hour. What you gonna do, meanwhile? Wanna have fun? Yeah, you think those lights? Si quieres recibirlo, tú comienzas dando. Yo mismo que nací, crecí y aún sigo dentro del barrio. Reconozco que un cambio en el vecindario es necesario. Oh, señor barrio, culpas al gobierno de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno. Tu calle, tu esquina, tu calle, la droga está al detalle. Y se la das al joven pa' que su cerebro estalle. Y ayer, él pudo ver en la TV que el que más dinero tiene es el que la gente ve. Y decidió buscar la plata pa' ganar respeto. Es violento y no le importa cuánta gente mata. Pero también en el barrio hay gente buena que si dan amor puede salir de su condena y dejar de ver en la calle el mismo episodio. Si quieres amor, ¿por qué me ofreces odio? Barrio, solo Dios puede transformarte y la libertad puede brindarte. La pregunta del millón es a dónde llegaremos. Si mi barrio continúa así, ¿a dónde pararemos? La zona está llena de odio y de rencor. Corazones destruidos que no creen en el amor. Todo es ojo por ojo, diente por diente. El que a palo mata hierro muere. Es lo que dice la gente, es lo que quiere la gente. No hay perdón, el que la hace la pague la regla del callejón. Pero no hay solución para mi pueblo, para mi nación. Si se fijan en aquel que ha dado la salvación de la resurrección, el que da la paz al mundo. No paga mal por mal, ni oprime por el mundo. ¡Ay, mira, gente grande! ¡Pizza time! ¡Pizza time para los munchies! Turn around. Turn around. Oh my God. Get him. Let's go. Go. Get him. Let's go. Go. Get going down. Yeah, you never do nothing, right? You're not gonna find anything because I don't have anything. Are you sure about that? Do you have any needles? None of that is mine. None of that is mine. I just came here just to see friends. That's all it is. Are you sure? All this freaking abuse. All right, yeah. Siempre abusando. Yo tengo nada, nada. Ah, sí. Mira, hazme un favor y te me cae la boca. No tengo nada. Let's go. Vamos. Yeah, baby. Tengo nada.